Consagración del ministerio sacerdotal del padre William en Timotes. En este momento, nuestro sacerdote, de rodillas y lleno de humildad, hará un acto de confianza y consagración de su ministerio sacerdotal en Timotes a Nuestra Señora del Carmen. Nosotros nos unimos en oración con ellos para que en este proyecto que hoy inicia bajo la protección de nuestra buena madre sea llevado a feliz término. Con María, dulcísima y hermosa flor, que es reina y madre del Carmelo, espejo inmaculado, lirio blanquísimo, libre de mancha y de pecado, orgullo de nuestra raza y alegría de todo el pueblo cristiano. Postrado a tus pies yo, el padre William Rosales, párroco rector de esta basílica, como el más humilde de tus siervos, vengo hoy a consagrar este ministerio sacerdotal que bajo la intercesión de tu santo nombre en este pueblo de Timotes, tu Hijo Jesucristo, cuyo corazón arde de amor por todos los hombres, ha instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina para salvar las almas, y ahora me ha convocado sin mérito alguno a esta parroquia para ser administrador del tesoro de la fe y abrir la fuente de su místico corazón del que emanan los santos sacramentos de la Iglesia. Bendice nuestros trabajos y fatigas. Multiplica el fruto de nuestro trabajo apostólico en esta tierra. Otedme de tu Hijo, con tu maternal intercesión, la salvación de nuestras almas, para que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona victoriosa en el cielo. Que tu santo escapulario que hoy hemos traído traiga sobre nosotros tu mirada misericordiosa y que sea prenda de una particular protección en las luchas de cada día y ante el fuego infernal. Que constantemente este escapulario me recuerde como ministro de Dios el deber de servir y amar a mis hermanos, imitando todas las virtudes de nuestra Madre del Carmelo. A sus pies ponemos a todos los presentes en esta basílica para celebrar esta Eucaristía en su honor. A los pies de la Madre del Carmelo ponemos a todos los que siguen esta transmisión desde sus hogares, desde el lugar donde se encuentren. Oh Madre amabilísima, sosténnos con tu amor indefectible, a fin de que la Santísima Trinidad me conceda un día
habitar contigo y con todos los santos y bienaventurados en el reino de los cielos. Amén. Amén. Un fuerte aplauso a la Santísima Virgen. Es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos cuida en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Ante el altar de Dios y de todos nuestros hermanos, y todos aquellos que desde sus hogares, desde sus casas, escuchan la celebración de esta Eucaristía en nuestra Basílica, y arrepentidos de nuestros pecados decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. De nosotros, ten piedad, Señor. De
nosotros ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado. Tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de tu protección podamos llegar hasta el monte de la salvación, que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con recogimiento nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Como Elías, encumbremos la mirada hacia el monte Carmelo, que es Cristo. Abramos nuestros corazones y dejemos que su palabra de vida eterna florezca en nosotros como floreció en el alma purísima de la Santísima Virgen María, a quien celebramos en este día. Del libro de Asías. Cuando reinaba en Judá Asaz, hijo de Jotán, hijo de Asías, subieron a catar a Jerusalén Razín, rey de Siria.
Pacpecay, hijo de Ramalías, rey de Israel, pero no lograron conquistarla. Se le comunicaron en la casa de David los amareos. Han campado en Efraín y se agitó su corazón. El corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el señor de Asías ve al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear, Yaxud, hacia el extremo del canal, de la albarca de arriba junto a la cansada del campo del batanero, y dile a Sada del campo de batanero, y dile: conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humectantes, la ira ardiente de Razís y Siria y del hijo de Ramalías, porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Ramalías treman tu ruina diciendo: marchemos con tu ruina. Con tu ruina diciendo: Judá, aterrociremosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeo. Así ha dicho el Señor: ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria y la cabeza de Damasco. Está Razín dentro de la secta y 5 años Efraín destruido. Dejará de ser un pueblo Samaria y capital de Efraín y la cabeza de Samaria. Este es el hijo de Ramalías. Si no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Al salmo respondemos cantando: Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Todos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey entre sus palacios, Dios de escuela como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Miren, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre.
Aleluya, aleluya, aleluya. Lámpara es tu palabra para mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Que en aquel tiempo Jesús se puso a recorrer a las ciudades donde había hecho la mayor parte de los milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Bexaida! Si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo, se habrían convertido cubierto de sayal y cenizas. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habrían curado hasta hoy, pues les digo que el día del juicio les sellará más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer hemos iniciado nuestro ministerio pastoral que en medio de esta comunidad parroquial. Y ayer, con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Elisandro Terán, este siervo de Dios, el padre William Rosales y el padre Jesús García, con mucha ilusión, con un corazón realmente generoso y agradecido con Dios, iniciamos nuestra misión pastoral en medio de esta comunidad cristiana. ¿Y qué es lo que más necesitamos en medio de nuestra vida cristiana? Permanecer unidos a lo que el Señor, a través de su palabra, nos alimenta. Por ello, queridos hermanos, tenemos que tener una memoria agradecida hacia Dios. Porque la devoción particular a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, la hemos recibido generosamente de nuestros abuelos, de nuestros mayores, quienes nos enseñaron a mirar con profunda devoción esta imagen y a tener en nuestras manos el Santo Escapulario en honor a nuestra Madre del Cielo. Y es que a ella le pedimos que nos asista hoy
que nos acompañe en todos los viajes que emprendemos a lo largo de nuestra vida. Y si estamos en carretera, si estamos en el trabajo, si estamos en cada uno de nuestros hogares, necesitamos el cuidado maternal de la Santísima Virgen María sobre nuestras vidas. Y también cuando nos toque ese momento definitivo de cerrar nuestros ojos para este mundo, contemplando la imagen de la Virgen del Carmen, teniendo en nuestras manos su santo escapulario, le decimos al Señor que nos ayude a contemplar algún día su rostro por toda la eternidad. Por ello hoy le decimos a la Virgen del Carmen que nos defienda de las acechanzas del enemigo. Hoy pedimos a la Virgen del Carmen que nos libre de caer en un pecado mortal que nos aleje de la gracia y de la presencia del Señor. Hoy a los pies de la Santísima Virgen María tenemos que decirle: Madre de Dios, Madre nuestra, asístenos en medio de nuestras necesidades. Y así como estamos todos en esta basílica participando de esta misa en su honor, así como hoy a las 5 de la tarde en el santuario se estará celebrando la Eucaristía, y muchos hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, esta transmisión desde esta nuestra principal casa de oración, les decimos: aquí estamos nosotros para renovar nuestro amor filial hacia la Santísima Virgen María. Cada uno de nosotros desde el corazón digámosle: Madre nuestra, asístenos en medio de nuestras necesidades. Madre nuestra, no nos abandones en las innumerables pruebas que nos tocará atravesar a lo largo de nuestra vida. Y ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos en carretera, sintamos la fiel custodia y la protección maternal de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Que así sea. Les invito para que de pie vamos a renovar nuestra fe y proclamamos todos juntos diciendo: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, reunidos en este día de fiesta para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente por esta comunidad cristiana que hoy venera a nuestra Madre Santísima bajo la advocación del Monte Carmelo, y presentemos nuestras intenciones al Padre de la bondad y de la misericordia. Por la Santa Iglesia de Dios, en especial por nuestro nuevo párroco, el presbítero William Rosales y Jesús García, vicario, que en María contemplan su madre y modelo,
Para que aprendan a escuchar la palabra y a proclamarla a toda humanidad, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que invocan a María como madre y protectora, para que encuentren en ella refugio en las adversidades y estímulo en la vida cristiana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que llevan el santo escapulario del Carmen, signo de consagración y de esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la Virgen y reflejen en sus obras una vida evangélica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes invocan a María, la Virgen del Carmen, en los peligros de la tierra y el mar, en especial por los conductores, para que por ella lleguen a Cristo Salvador de la humanidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que duermen ya el sueño de la paz, para que por la intercesión de la Virgen María gocen de las alegrías del cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda nuestra asamblea, para que la participación en el misterio de Cristo nacido de la Virgen María nos ayude a ser en el mundo testigos del amor de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras y que te pide con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios Padre, como el Espíritu Santo hizo de María sagrario, cáliz, patena y ostensorio, hermosísimo del Señor, nosotros, al presentar estas ofrendas, queremos ser sagrarios vivos de tu Hijo Jesucristo. Ya hemos alimentado nuestro espíritu con tu palabra. Ahora preparamos la mesa con alegría en esta fiesta, para celebrar el gran banquete donde se hará presente el amor de los amores, nuestro alimento espiritual, Jesús, tu Santísimo Hijo. Luz y sal, nos recuerda que María es estrella del mar y luz refulgente que guía a todos los cristianos en medio del océano de la vida, hacia puerto seguro. Agua, con esta agua queremos representarte la nube eliesiana que derrama sobre la sequía de la tierra para hacer fértil el suelo donde prosperará la buena semilla. Pan y vino. El pan y el vino que hoy presentamos se transformará en el cuerpo y sangre de Cristo, la prueba del amor más grande que, pues por tanto nos ama, y Jesús que hace presente vivo y glorioso como en el cielo, pero en forma de pan para alimentaros en esta fiesta carmelitana. Flores, como la viña florida del Carmelo, Elías, son el signo de nuestra alegría y de nuestra fe. Con ellas derramamos en el altar, pues hoy estamos de fiesta, pues aquí se hará presente Jesús sacramentado. Frutas, ofrecemos estas frutas y hortalizas porque nos has hecho poseedores de una tierra fértil que nos alimenta y sustenta. Alimentos, los alimentos son un regalo de Dios que nutre nuestros cuerpos y nos dan salud. Por eso, en un ferviente espíritu de caridad, queremos compartirlos con los hermanos más necesitados. Escapulario, con este escapulario, Señor, no solo queremos que nos protejas, sino también queremos pedirte que nos enseñes en todo a amar y a servir a semejanza de nuestra Madre, la Reina y Señora del Carmelo. En este día especial, presentamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y bajo la mirada protectora de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, a la niña Natalí Ximena Vázquez Nava, que cumple hoy 41 días de nacida, para que como María sepa escuchar y poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo y proclamarla a su debido tiempo. Esperándome en el altar.
vientre del Señor. Alimento de vida que espera día a día solo por mí. Pan de vida eterna, sangre del Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor lo reciba en tus manos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos los santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Por eso, unidos a todos los ángeles y arcángeles que te adoran eternamente gozosos en tu presencia, permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Elisandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos los fieles difuntos, devotos de esta imagen de la Santísima Virgen María. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Les invito para que en actitud de alabanza a Dios levantemos nuestras manos y con fe y esperanza dirijamos a Dios la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero al no poderlo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Solo el momento.
necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando. Lo grande que es tu amor. Me avergüenzo al pensar lo grave que fue mi error. ¿Qué sería de mí sin ti? Pues tu gracia me conquistó. No podría soñar, no podría reír, no podría cantar, no podría vivir, pues me puse a pensar qué sería de mí sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti? Pues tu gracia me conquistó. No podría soñar, no podría reír, no podría cantar, no podría vivir, pues me puse a pensar qué sería de mí sin ti.
no sabía qué hacer, caminaba sin saber por qué. Y muy bajo caí, muy lejos me perdí, me ahogué. Pues el mundo me consumió y fue tu gracia quien me levantó. Y ahora puedo soñar, y ahora puedo reír, y ahora puedo cantar, y te quiero alabar. Pues me puse a pensar, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí sin ti? Pues tu gracia me conquistó. No podría soñar, no podría reír, no podría cantar, no podría vivir. Pues me puse a pensar, ¿qué sería de mí sin ti? Pues me puse a pensar, ¿qué sería de mí sin ti? Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder. Iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría. Aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia y preceptadme a la Augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén. Acta número 64, hoy 16 de julio del año 2024, reunidos en la Basílica Menor de Santa Lucía de Timotes, celebrando la festividad de Nuestra Señora del Carmen, devoción que se remonta en nuestra Iglesia Universal desde hace siglos, y para quienes tenemos la fe en María y creemos que es la Madre de Dios. Por eso celebramos con alegría en el Señor este día en honor a la Madre del Carmelo. Ella nos cobija bajo su manto y nos da como prenda de su amor a su Santísimo Hijo. Asimismo nos invita a seguirle y a llevar su santo escapulario como símbolo de unión con ella y signo fiel de protección. Como preparación a esta festividad se realizó la novena en su honor, comenzando el día 7 de julio en la Basílica Menor de Santa Lucía, tomando en cuenta distintas comunidades de la población, finalizando el lunes 15 de julio. Y es de hacer notar que los habitantes fueron receptivos en recibir con amor y entusiasmo la celebración de la palabra y el rezo del Santo Rosario. El mismo que ella nos ha pedido que recemos diariamente. Agradecemos a la comunidad de Cruz Chiquita que colaboran y participan en esta gran celebración, y en dicho lugar se celebró la palabra presidida por el diácono Teodulo Ramírez, por quien pedimos a la Madre de Dios que lo cubra con su santo escapulario. Seguidamente se inició el recorrido desde dicha comunidad hasta nuestra población, con un gran número de vehículos. Pedimos a Dios que derrame su gracia en cada uno de sus choferes,
culminando con el Santo Rosario en la Gruta de la Virgen. Y de antesala a esta festividad, ayer lunes 15 de julio se celebró el recibimiento y toma de posesión del párroco de la Basílica Menor de Santa Lucía, el prevístero William Rosales y el vicario parroquial prevístero Jesús García, con la presencia del arzobispo metropolitano Monseñor Elisandro Terán y varios sacerdotes. Llegando el día central, nos reunimos en la casa de la señorita Socorro Pisani a las 10 de la mañana, conjuntamente con las diferentes sociedades, con sus respectivos estandartes, para dar inicio a la procesión de entrada y así a la Santa Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Carmen, presidida por nuestro nuevo guía espiritual, Padre William Rosales. Bienvenido a nuestra parroquia. Que la Virgen Santísima lo cubra con su santo escapulario para guiar nuestro rebaño por el camino de la fe. Hoy, en esta hermosa celebración, Dios nos llama a no encaminarnos nosotros mismos hacia el abismo, sino a seguir las sendas que conducen a la vida, a la comunión con Dios, a la salvación. Nuestra respuesta creyente no debe ser volver a la espalda a los que rechazan a Cristo con temor, indiferencia o desprecio, sino seguir hablando con caridad, claridad y valor, acompañando esas palabras con signos, milagros de obras buenas y que testimonien la presencia de Dios en nosotros. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. María es para nosotros un ejemplo transparente de cómo responder la llamada de Dios y cómo acoger la palabra que Dios nos dirige. Al finalizar esta Eucaristía se dará inicio a la procesión acompañada con las sociedades y sus respectivos estandartes por las principales avenidas de la población. Agradecemos al coro que nos acompañó en esta celebración, a los ministros y servidores del altar, al comité organizador y a todas las personas que de una u otra manera colaboraron, colocaron su granito de arena para la realización de esta festividad. Que sea Nuestra Señora del Carmen quien los cubre y los proteja con su santo escapulario. Un Dios les pague. La directiva para el año 2024-2025 queda conformada de la siguiente manera. Presidente y Consejo Pastoral, Jané Delgado. Vicepresidente y Consejo de Misión, Reni Rosario. Secretario y Consejo de Liturgia, Gilbert Albarrán. Tesorero y Consejo de Basílica, Javier Ramírez. Cáritas Parroquial, señora Juana Rivera. Comité Organizador 2024. Nuevos socios: Andrés Rivas, Alexander Monsalve, Valmore Rondón, Marlon Moreno, Oscar Rangel. Colaboradores: Gabriela Ramírez y Graciela Ramírez. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes hemos celebrado la conmemoración de la Madre de tu Hijo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, no solo nos gloriemos de su plenitud, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benigno al género humano, se digne derramar su bendición sobre esta nueva directiva de la Virgen del Carmen, para que ella les asista en medio de su trabajo y su misión apostólica en medio de esta comunidad parroquial. Que cada uno de ustedes que hoy presentan este estandarte ante el altar de Dios
y renuevan con plena fidelidad su deseo de servir a la Virgen del Carmen, que en medio de esta comunidad de fe, que el Señor les asiste y les multiplique generosamente todo el bien que han hecho para preparar esta novena y esta hermosa solemnidad en su honor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que forman parte de esta sociedad, en honor a la Virgen del Carmen, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú eres pura porque Dios te hizo así, porque Él te enseñó a ser así, porque nadie como tú lo supo hacer, María. Quisiera ser como fuiste tú, imitarte siempre a ti y cantar que soy feliz, María. Los últimos domingos de cada mes, en la Eucaristía de las 10 de la mañana, será la bendición por las embarazadas, las que tengan dificultades para el embarazo. También los últimos domingos de cada mes, en la Eucaristía de las 10 de la mañana, será la presentación de los recién nacidos ante el altar de Dios. Por ello, acompañados con el canto, vamos a hacer la presentación de una recién nacida, y que sean ustedes los que propaguen en medio de nuestra comunidad parroquial, último domingo de cada mes. Esperamos a las embarazadas, las que tienen dificultades para el embarazo, los niños recién nacidos que serán presentados ante el altar de Dios. Y por eso hoy reafirmamos que amamos, cuidamos, defendemos la vida como dones maravillosos que hemos recibido de parte de Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Vamos a disponernos a recibir esta bendición solemne que se derrama sobre todos los presentes en esta basílica, bendición que se derrama sobre todos aquellos que a través de los medios de comunicación participan con fe y devoción de esta fiesta en honor a nuestra Madre del Cielo. Ponemos ante sus manos el ministerio pastoral de este humilde servidor, el padre William Rosales, y del padre Jesús
García, quienes desde el día de ayer hemos sentido que el Señor nos ha llamado a entregarnos en alma, vida y corazón por el bien espiritual de cada uno de ustedes. Venimos con alegría, venimos con un gozo espiritual, sabiendo que la obra la lleva Dios en medio de nosotros. Y también oramos por el ministerio sacerdotal del padre Amílcar Lobo, quien el día sábado recibirá el santuario de Nuestra Señora de Regla en la población de Tobar. Vamos a disponernos a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Amén. Deseándoles un feliz día en honor a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Un fuerte aplauso a la Virgen del Carmen. ¿Quién es esa?